Las imágenes estremecen el alma. Quedarán para siempre en la memoria de los granmenses los días lluviosos de junio de 2023. Pero en particular para estos cuyas vidas estuvieron en peligro, los rostros de la solidaridad y el amor tomarán vuelo cada vez. Llegaron los héroes en la nave salvadora hasta comunidades de los municipios Yara y Manzanillo en esta porción suroriental de Cuba, parajes que apenas se conocen tras quedar bajo aguas. Cerca de una treintena de niños, embarazadas y personas con discapacidad fueron rescatadas por esta tripulación de la Fuerza Aérea Revolucionaria perteneciente al Centro Oriente del país. La doctora Claudia Rebeca Alderí acaparó mi atención. Su juventud, apenas 24 años, su coraje, su profesionalidad y esa sonrisa en medio de tan difíciles circunstancias. Y es que salvar vidas es sinónimo de esperanza, esa que pare Cuba cuando cualquier amenaza le azota. Suzel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.